Yo también quiero una intro de Dupesté. Hola, muy buenas a todos. Gracias por los 4.000 suscriptores que tengo ya. Y nada, quería hacer un especial 4.000 suscriptores para agradeceros y repasar algunas cosillas. Bueno, muchos se preguntarán por mi inactividad. He tenido bastante inactividad en todo el tiempo del verano. Y la verdad es que debo un poquito una charla y una pequeña explicación. Bien, voy a contar una cosa que no viene al caso. Y es que yo ahora estoy estudiando y trabajando. Y por lo que no tengo casi nada de tiempo para dedicarle a YouTube en comparación como el que dedicaba antes, cuando estaba como DigiProvers, haciendo los DigiJueguecillos, los blogs y la música y demás. Y bueno, luego sabéis que me pasé a este canal y comencé a hacer tutoriales, gameplays y demás. Pero bueno, en mi canal se ha centrado básicamente ahora, parece ser, en solo gameplays y ya está. Porque a la que subo algún que otro vídeo ya me están diciendo que suba gameplays y bueno, hay mucha exigencia. Pero luego por otra parte estoy muy contento con mi canal. Nunca imaginé que llegaría hasta este punto, ¿no? Y estoy muy contento con todos vosotros, cómo me tratáis todos en general. Y por otra parte, me cabreo con algunos comentarios que se repiten una y otra vez en mi canal y las mismas situaciones de gente que no sabe buscar en Google, preguntas absurdas. Quiero deciros que yo cada vez, voy subiendo tutoriales, Slenderman, los del Grand Theft Auto y todo lo que hago de Unity y otros programas y otras cosas, cada vez tengo más comentarios, porque cada vez hay más vídeos, hay más dudas, hay más comentarios y hay más historias. Eso genera que yo no pueda contestaros a todos como cuando tenía 1.000 suscriptores o cuando mi canal aún era más pequeño todavía, porque no considero que mi canal sea un grande. Para mí sí es muy grande, porque lograr esto que considero hasta ahora para mí ya es muy grande. Y ya sois muy grande vosotros para mí. Si no fuera por vosotros, yo no podría avanzar con mi canal. Es decir, no seguiría haciendo esto, claramente. Como os iba diciendo, cada vez veo más comentarios, más dudas, más gente que quiere aprender. Y eso me entusiasma y me gusta mucho. Pero por otro lado, debido a que tengo mucho menos tiempo y mucho más comentarios en la bandeja de entrada, pues cada vez me veo pues menos indispuesto a comentar a todos, porque eso es mucho y necesito dedicarle como mínimo una hora y pico para responder todos los comentarios bien. Y la verdad es que leérmelos, me los leo casi todos. Y quiero que penséis que a pesar de todo, cuando vosotros comentáis, Nodician os está leyendo. Pero es eso, no puedo comentar a todos. Aparte hay muchas preguntas absurdas. ¿Sabéis que en mi canal no puedo colgar piratería? ¿Qué pasaría si yo en mi canal colgase piratería? ¿Eh? ¡Ah! ¡Me lo cierran! ¡No tiene más! ¡Me lo cierran! Y es por eso que no pongo enlaces de piratería, pero sí doy pistas de que lo busquéis en Google. No es difícil buscar en Google, todo el mundo sabe usar en Google y todo el mundo consigue las cosas buscando en Google, que para eso está. Hay gente que no sabe encontrarlo, esfuérzate. Si de verdad quieres hacer eso, esfuérzate. Y bueno, voy a dejar de meter bronca con estos temas, porque es que no acabaría nunca y haría un vídeo muy largo metiendo broncas de este tipo. No quiero hablar solo de lo malo, sino también quiero hablar de lo bueno y del futuro de mi canal y lo que quiero ofreceros a vosotros, que sois mi público, y os respeto y os amo mucho y lo que hago es para vosotros. Por otro lado, ya hablé de esto en otro blog, y es que a la que subo un vídeo que no tiene que ver nada con Unity y los tutoriales, ya hay una oleada de gente que me dice que no suba eso y que me dedica a subir Unity. La verdad es que otro pequeño trozo de público me pide ese tipo de contenido, ese tipo de vídeos, pero yo no puedo. Bueno, sí puedo, me gustaría subir ese contenido para esa pequeña porción de público que le gustan los gameplays y demás, pero me gustaría subir gameplays, ¿por qué? Porque el otro día estuve viendo, cuando yo empecé en YouTube, a la cosa de un año o dos, oficialmente como youtuber, como DigiProvers, vi que hacía yo gameplays de Minecraft, hacía gameplays de todo. Hacía gameplay de juegos, hacía la serie de DigiJueguecillas. Y me entró mucha nostalgia, me entró muchos recuerdos y me lo pasaba muy bien haciendo eso. Realmente me lo pasaba muy bien. Y realmente me gustaría retomar esa serie, pero no DigiJueguecillos. Y la verdad es que me lo pasaba muy bien analizando juegos, haciendo gameplays
con otras personas, descubriendo juegos nuevos, la gente me enviaba juegos para hacer. Y la verdad es que me gustaría retomar un poco eso de los nodijueguecillos. Pero, ¿por qué? Porque es que, aparte de los tutoriales, yo me lo paso muy bien haciendo gameplays. Los tutoriales también me gusta hacerlos, pero me lo paso muy bien con los gameplays. Aparte, yo me miro mi propio gameplays y me parto yo solo el culo y me gusta bastante. Y bueno, ya he llegado hasta aquí. Estoy muy orgulloso de haber llegado hasta aquí. Estoy muy orgulloso de tener tantos seguidores que me apoyan cada día. Y eso para mí es un orgullo muy grande. Y este vídeo simplemente os lo dedico a todos vosotros. Sé también que hay público, tengo público pues que viene de más tiempo. Es decir, que me está siguiendo desde Digiprovers, de cuando hacía las promos y cuando mendigaba suscriptores, cual ya no mendigo suscriptores. Me sabe muy mal. Y os apoyo a todos si me venís con algún like o algo para que os dé. Yo siempre os apoyo si es un buen canal y demás. Bueno, lo que quiero ofrecer en el futuro en mi canal, pues bueno, me gustaría ahora cambiar un poco la tónica, no seguir... Sabéis que no tengo nada de tiempo, estoy estudiando y trabajando por la tarde y apenas tengo tiempo para mis amigos y para el ocio, y también quiero divertirme con mis amigos y desenvolupar mi imaginación. Pero también me gustaría desenvolupar mi imaginación en YouTube. Y me gustaría ofrecer, pues, más tutoriales, más gameplays y más vlogs como este, pero más hablando así, más sobre otros temas. Y no hablando sobre mí, sino hablando un poco, debatir un poco. Así que, si queréis enviarme un privado sugiriéndome nuevo contenido, quiero que hagas un gameplay de esto, quiero que opines sobre lo que está pasando aquí, quiero que opines sobre esto, quiero que hagas un tutorial de tal, por favor enviarme sugerencias por privado. Podéis enviarme un correo a nodician@gmail.com, privado de YouTube, comentarios, y si puedo los leeré. Siempre leo más el correo que los comentarios o los privados de YouTube. Así que ya lo sabéis. Ahora me vais a hinchar a privados. Bueno, pues eso, nada más. Quiero ofrecer un poco más variedad. Quiero ofrecer variedad, pero también que se me respete un poco, que yo quiero hacer eso pues para pasármelo bien y ofrecer un poco de diversión. Y un poco de temas variados, no solo tutoriales. Los tutoriales me requieren mucho tiempo, investigación, desarrollarlos para hacerlos bien. No quiero abrir Photoshop o abrir Unity y hacer lo primero que se me pase por la cabeza. Yo quiero abrir Unity, probarlo todo, que funcione, y calcular de tal manera que quiero explicaros a vosotros de la mejor manera posible para que os quede. Y aún así a algunos no les queda. Y alguno aún me vendrá diciendo que suba tutoriales y me deje de mierdas de estos vídeos. Soy de los pocos tutorialeros que graban videoblogs delante de una cámara. Pero bueno, sabéis que yo soy un poquito diferente, quiero ser un poquito diferente a los demás. Quiero ofrecer un poco de mi parte para vosotros y nada más. Que eso, que la base de todo es que me gustaría subir otro tipo de contenido y se me respetase. Y a la vez os lo paséis de putísima madre. Y cuando pueda, es decir, cuando tengo ratitos muertos o ratitos libres para hacer gameplays o tutoriales, pues me gustaría hacerlos y colgarlos. No tengo una actividad de colgar vídeos diario porque la verdad es que mi situación no me lo permite. Quizás más adelante sí, porque ahora cuando acabe todo esto, pues me quiero dedicar de lleno al YouTube y no quiero vivir de esto porque no se vive de YouTube. Si realmente os enseñase lo que yo cobro con la cantidad de suscriptores y visitas que tengo, si os enseñase lo que yo cobro realmente, os asustaría bastante y os pensaría esto de YouTube. Así que yo esto de YouTube lo hago por mera diversión. Mera diversión. Porque me gusta, me da nostalgia de cuando empecé. Me encanta, he conocido mucha gente con YouTube. Ya ha pasado mucho tiempo. Y la verdad es que está un poco más muerto en YouTube. Ya no me ha motivado tanto. Pasó eso del diseño, que me quejé y tal. Tuve problemas con partners y demás historias. Pero ahora ya estoy bien. Y bueno, me da nostalgia. Es eso que como quiero volver a las andadas. Quiero volver a YouTube. Y liarlo un poquito. Y a la vez pues ofrecer tutoriales, gameplays. Y un poquito todo variado y lo que me salga de los cojones en mi canal. No quiero ser un esclavo de mi canal y subir solo para complacer a gente o responder dudas que muchas no puedo, porque hay gente que tiene ganas de aprender y les respondo, pero hay otras personas que hay comentarios muy chorra. Y hay gente que tiene comentarios serios y no puedo responderles porque igual no lo he visto o porque tengo demasiados mensajes, pero es que aún así me gustaría leerlos a todos. No quiero ser como todos los youtubers que son muy grandes y no contestan a nadie. Yo quiero contestar a todos los que pueda. Sé que es un poco imposible ponerme de parte de vosotros y a la vez de parte mía y no ser tan egoísta como otros. Y a veces sale un poco caro, pero quiero hacer un canal que esté bien para todos y nos tenga todos contentos y estemos todos felices, en armonía, todos seamos amigos
y disfrutemos de un canal chachipiruli y nada más. Espero que haya quedado claro, este 4.000 suscriptores, podía haberlo hecho a los 100, perdón, podía haberlo hecho a los 1.000, a los 2.000, a los 3.000, pero he hecho a los 400 porque he estado un poco de baja, de capa caída. Y bueno, y eso, que no voy a hacer vídeos diarios, pero sí algún vídeo semanal, algún vídeo al mes. Y bueno, quizás un poquito más adelante, cuando acabe los estudios y demás, pues me voy a dedicar pues un poco más a hacer series completas de gameplays que molen, no lo típico, no quiero subir lo típico. Pero sí, juegos así, también me gustaría crear algún creepypasta en Unity, algún videojuego como Slenderman, inventar así alguna historia, a ver si tenéis alguna sugerencia para darme. Y no sé, entre todos vamos a crear un creepypasta, una historia de estas, y la distribuimos por internet y hacemos un juego para que juegue todo el mundo, y no sé, estaría muy bien, no sé, alguna idea bizarra, alguna idea loca, alguna idea chula, y que nos lo pasemos todos bien, coño. Dejaos de rivalismos, de envidias y de tonterías entre canales, si sois youtubers, y disfrutar de las cosas, porque es que me he dado cuenta realmente de la nostalgia que da, pues, ver lo que has hecho hace un año, cuando no tenías ni puta idea de YouTube y lo hacías en tan mala calidad que se veían las barras negras, muy mala calidad. Y nada, si queréis que os dé un consejo de youtuber, para todos aquellos que estén empezando, lleven un tiempo y ven que no avanza la cosa, es dedicarle amor, porque cuando le dedicas amor y le pones tu toque personal a las cosas, se nota muchísimo y la calidad aumenta. Dadle caña, suscribiros si queréis a mi canal, darle a like si queréis. Me gustaría haberos comentado muchas más cosas, pero cuando paso de los 10 minutos, 12 ya, cuando paso de los 10 minutos ya no quiero hacer el vídeo tan largo porque sé que la gente se agobia. Un culo. Listo para ser chupado y directo al estrellato. Suscríbete por Dios, solo es un clic. Suscríbete por Dios, solo es un clic. Suscríbete por Dios, solo